mensajes que hemos concluido una jornada electoral. Una jornada que formó parte de un proceso en donde hubo una grotesca y descarada intromisión del gobierno del Estado que encabeza Rafael Moreno Valle. Pasar la historia, esta elección, como la más sucia de la que se tenga memoria. De acuerdo con la información y las actas que empezamos a disponer, estamos observando una tendencia favorable, por lo que desde aquí le he pedido a todos los responsables y a los representantes de mi partido en las casillas que se mantengan hasta que se cuente el último voto. Sin embargo, es mi decisión esperar el cómputo final para que sea el órgano estatal electoral competente y que pueda darnos el resultado final con la responsabilidad que debe ameritar. Dejo en manos de mi partido la responsabilidad de que interponga ante las instancias correspondientes las denuncias por violaciones a la ley en que hayan incurrido nuestros adversarios. Hago un llamado a todos los poblanos para que nos conduzcamos con responsabilidad y estricto apego a la ley, porque por encima de cualquier interés de partido está el interés supremo de las y los poblanos. He sido, soy y seré una mujer que convoque a todos los ciudadanos para que de manera pacífica, en armonía, logremos la reconciliación que quiere que aspiran todos los poblanos. Porque es en la paz y es en el respeto a la ley que los poblanos habremos de superar nuestros problemas, nuestros desafíos, pero sobre todo los enormes desafíos. Agradezco a los cientos de miles de ciudadanos que acudieron a las urnas a depositar su voto a favor del proyecto que yo encabezo. Un proyecto incidente, siempre, siempre pensando en el bienestar de todas y todos los poblanos. Muchas gracias. Candidata.